Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo, se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking. Aló, aló, aló. Bueno, estamos con UMAU de la Confederación. Recién están desmovilizando de lo que es la primera jornada del Día Mundial Anti-Chevron que se realizó en Neuquén, el día que recién estábamos hablando con Hernández Candizo, que nos contaba un poco la historia del inicio de estas jornadas que se han ya extendido por todo el planeta. UMAU, quería aprovechar tu presencia para que nos cuentes hoy la situación en este momento de las comunidades que también están muy invisibilizadas
por toda la maquinaria hegemónica que está acompañando a Chevron desde los medios de comunicación. Bueno, justamente el objetivo de esta movilización que se hace hoy en Neuquén Capital es visibilizar quién es la responsable de la contaminación actual en la provincia del Neuquén, quién está ejerciendo ahora el rol protagónico en ese sentido, ¿no? La falta de información hacia la población, hacia la sociedad de la provincia del Neuquén es impresionante y justamente nosotros somos los responsables, los que tenemos que llevar adelante esta tarea que principalmente tiene que ver con informar, saber qué es lo que está pasando, saber qué es lo que viene pasando y saber qué es lo que puede pasar en un futuro en la provincia del Neuquén, no tan solo en territorio mapuche, sino también en toda la provincia del Neuquén. No afecta solamente a las comunidades, somos todos, es toda la provincia, es toda la sociedad. Y la situación de contaminación viene siendo... viene en aumento porque justamente los pozos han aumentado. Chevron viene siendo la punta de lanza ahora en cuanto a la explotación de hidrocarburos no convencionales y en ese sentido están explotando día y noche. Día y noche están agujereando todo lo que es el territorio. La gente se sigue enfermando y la pregunta que tenemos que hacernos ahora, tanto como pueblo mapuche y como pueblo de Neuquén, es qué queremos para nuestro futuro. ¿Tanto puede costar la soberanía energética? ¿Tanto puede costar el supuesto progreso que se nos plantea por parte de los estados nacional y provincial? ¿A qué costo lo queremos, no? Entonces, la salud de las comunidades se viene deteriorando, viene desde más de 15 años muy mal, muchas enfermedades, mucha muerte, y son comunidades ahora las que están en tanto... en Loma La Lata, como en Añelo, estamos hablando de Cachipaín, Painemil, Campo Maripe y otras comunidades también. Ojalá el futuro fuera diferente, pero nosotros creemos que esa gente ya no tiene más futuro. O sea, estamos condenados por la explotación y la contaminación que van dejando cada día. Y no nos garantizan otra cosa. No nos garantizan que no se rompan los pozos, no nos garantizan que no haya contaminación, sí nos garantizan un supuesto futuro económico y un supuesto crecimiento que no es tal, porque ya se ha visto y se ha comprobado en otros países del mundo. Y por eso es lo que estamos movilizando el día de hoy, que Chevron no es lo que aparenta ser, no es la gran empresa que crea puestos de trabajo, no es la gran empresa que crea crecimiento para los países donde está. Lo único que ha dejado es saqueo, contaminación y muerte donde ha estado. El ejemplo más claro es Ecuador, 500.000 hectáreas de Amazonía. Suena como un dato repetitivo, ¿no? Pero son 500.000 hectáreas y son más del 30.000 personas que hoy en día están... muertas en vida porque el cáncer, la leucemia que provoca la contaminación por petróleo no se puede curar. Entonces lo que planteamos es que no queremos eso ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos. Entonces la lucha hoy es por eso, para que el Estado garantice que sea una cuestión distinta y no una dependencia de los hidrocarburos, en este caso los hidrocarburos no convencionales. El desafío es ese, ver qué es lo que podemos hacer de ahora en adelante para no seguir dependiendo de los hidrocarburos y no seguir contaminando más el territorio. La salud y nuestro futuro está en juego y depende de eso. Tengo la severa impresión de que la clase media neuquina mira para otro lado, está más por ahí más preocupada por lo de Coto o este tipo de cosas, digamos, con el agobio del tema del consumismo y obviamente la plata que no alcanza, pero estos conflictos los ve como muy sectorizados. ¿Qué opinión tenés? Y justamente es exactamente eso, se desvía la atención con otros temas. Bueno, es lo que hacen los medios masivos de comunicación, ¿no? Marcarte la agenda y desviarte los temas de los cuales realmente uno debiera estar debatiendo hoy en la mesa y no si abre Coto y otros supermercados que se vienen a instalar y que son también empresas a nivel nacional que se dedican a lucrar y a especular con la economía de los territorios en donde se instalan. Chevron es exactamente lo mismo, especula con puestos de trabajo, especula con crecimiento económico y se especula con un pueblo, por ejemplo, en el caso de Añelo, que hace 20 años cuando estaba Repsol, en la época de Sovich, en la época de Zapac, también se planteaba como el gran pueblo que iba a dar crecimiento a la provincia del Neuquén. No pasó hace 20 años. No pasó hace 20 años cuando lo venían prometiendo y no está pasando ahora. El intendente de esa ciudad está viajando a todos lados promocionando la actividad de Añelo, invitando a la gente de Añelo. Vemos que los alquileres suben, vemos que el costo de vida sigue subiendo en la provincia del Neuquén, pero no sube los salarios y no bajan tampoco los precios. Entonces se mezcla la inflación, se mezcla un tema económico que es muy delicado y que la gente culpa
a otros factores y no a lo que realmente está sucediendo, que es la especulación con el tema del petróleo y con la explotación de los hidrocarburos no convencionales. A veces la mirada es que si afecta a las comunidades, de última está lejos. El tema es que cuando sobrepase a las comunidades, digamos, el agua que va a estar contaminada es el agua de la ciudad. Digamos, ya en ese punto el no retorno va a ser insostenible, planteándolo en el hecho de esta ceguera que hay de que estos son problemas que pasan por otra agenda. No, lo que sucede en estos momentos, hubo un informe en el año 2003 y 2007 con respecto a la contaminación de los lagos, por ejemplo el Marimenuco, ¿no? De la Corte Suprema. Hace un par de días salió, casualidad, justo en esta época, justo en estos tiempos, un informe de la Subsecretaría de Medio Ambiente planteando que el Marimenuco no está contaminado. Se ve a simple vista los lagos, los barriales y el lago Marimenuco que están contaminados. O sea, uno va a la orilla del lago y ve que está contaminado. Es una contaminación que se ve a simple vista. También se nos plantean, bueno, el tema del agua, que es el 1%, tratan de minimizarlo, pero en realidad lo que no te dicen es que si se rompe uno de los pozos, toda el agua que está dentro, todos los químicos que están adentro, el flowback que le dice, o el reflujo, va a parar a las napas subterráneas. Y eso implica la contaminación más aún de los ríos en nuestra provincia y también por ende las provincias que están vecinas a la nuestra. Y nosotros tomamos agua al Marimenuco, más allá de todos los filtros posibles, de toda la potabilización que se le hace. Esa agua sirve solamente para riego. Y el agua ya está contaminada y nosotros seguimos tomando esa agua y no se tiene en cuenta eso tampoco. Y la campaña propagandística de las empresas, Chevron, YPF, el gobierno provincial, el gobierno nacional, ha sido impresionante. Cooptan los medios de comunicación y lamentablemente cooptan los medios de comunicación a nivel local también para poner la propaganda y promocionar a los hidrocarburos no convencionales como nuestro futuro, cuando en realidad no es así, ¿no? Bueno, la tremenda nota que saca el diario Mitrista, La Nación, que Neuquén es la Arabia Saudita, la Patagonia, entre preguntándose, pero es una pregunta afirmativa, tiene una relación directa con un diario, el diario Río Negro, que saca un suplemento de energía abiertamente a favor del fracking. Bueno, Canal 7 también dedica gran parte de su noticiero a la propaganda de YPF. Yo recuerdo un claro ejemplo de esto cuando el noticiero dura una hora, ¿no? Y la media hora, la segunda media hora que debería hacer para informarnos, para saber qué es lo que está pasando acá en Neuquén Capital o en la provincia del Neuquén o en otros puntos del país, sirve para decir que YPF es bueno, que YPF crea puestos de trabajo y todo lo que puede hacer YPF en nuestro territorio cuando sabemos que la realidad no es así. A uno le gustaría instar a esos medios de comunicación a que visiten el territorio, a que visiten a las comunidades, a que charlen con la gente, con los integrantes de las comunidades, con el pueblo de Añelo, para saber cuál es su estado de salud y qué es lo que está pasando ahora en esos territorios, cómo van avanzando día y noche construyendo, haciendo pozos día y noche. O sea, están trabajando durante las 24 horas explotando el territorio y la contaminación. Nosotros hemos viajado muchísimas veces y ustedes también lo han visto. No hay remediación posible para esto. Se contamina la tierra, se contamina el aire, se contamina el agua y no hay remediación posible. Por más que digan, hacemos venteo, filtramos el agua, no es posible y se ve a simple vista. Lo último, y no te molestamos más, es imposible pensar que esto no se haga en consonancia con un fuerte operativo militar, ¿no? Con una mirada puesta, digamos, esto no entra si no hay una fuerte represión. Y ya lo vivimos el año pasado, ¿no? La respuesta del gobierno, la respuesta de la legislatura ante los cuestionamientos del pueblo mapuche y del pueblo de Neuquén es la represión. Cuando dicen representar al pueblo es la mentira más vil que puede haber en estos tiempos y que viene también desde hace mucho tiempo basándose en una supuesta representación que no es tal. Si hubiese representación nos hubiesen preguntado si queríamos la hidrofractura o no, pero nos la imponen. ¿Cuáles son las consecuencias? El saqueo, la contaminación y por ende la muerte de todos nosotros. Nosotros no queremos ese futuro para nosotros ahora, el hoy, y para nuestros nietos o nuestros hijos. Queremos dejarle un territorio en el cual ellos puedan crecer sanos, puedan cultivar su propio alimento, puedan desarrollarse libremente en las comunidades, mi pueblo mapuche, por ejemplo, y también el pueblo de Neuquén, que tengan un futuro que ellos mismos puedan decidirlo.
y no 20 diputados con intereses propios o con intereses corporativos en una legislatura que viene siendo más un palacio, un castillo, si se quiere, de la época medieval. Le falta poner cocodrilos en las orillas para ver que no podamos entrar. Justamente la represión del año pasado fue la muestra de eso y fue también la respuesta al planteo que veníamos haciendo nosotros. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno cuando nosotros le hagamos este reclamo? Bueno, la respuesta fue esa. La respuesta es represión y va a ser, me imagino, ojalá no sea así, la militarización de los territorios cuando se decían hacer otro tipo de acciones acá en la provincia del Neuquén. Uno no puede ser tan inocente pensar que esas arañas tenebrosas que han traído no vienen acompañadas de un dispositivo militar de inteligencia, digamos. No van a mover eso sin el complejo militar industrial avisado, digamos. Me parece que es fundamental. Humau, muchas gracias. Gracias a ustedes y fundamentalmente gracias por hacer este laburo, por dedicarse a hacer este trabajo, que es mostrar lo que los medios masivos de comunicación no te muestran, de alguna forma mostrar la verdad lo que está pasando acá en la provincia del Neuquén. Así que un saludo para todos y esta lucha es larga y debe continuar y la debemos continuar entre todos. Me quedaba una pequeña reflexión en el final de que precisamente el país más atrasado del mundo, el país más oscurantista, en donde efectivamente un 0,2% de la población vive con canillas de oro y el resto en el medioevo, con un 90% de analfabetismo, es Arabia Saudita. Tal vez el Diario de la Nación está de alguna manera haciendo un acto fallido, brindando porque Neuquén se transforme en una Arabia Saudita. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.